Y hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos al stream de hoy. Y bueno, hoy vamos a seguirle con lo que es el Assassin's Creed 2. Es la segunda parte de este juego. A ver si, primero que nada, una disculpa por ayer no haber iniciado stream, pero me quedé dormido. De hecho, hoy por poquito pasa lo mismo, por poquito me quedo dormido. Sino ya que vi la hora, dije, ah, no manches, son 11:50. Dije, sí, sí alcanzó. Ya en lo que preparo todo y eso, pues ya, hasta ahorita voy iniciando. Pero un poquito más y me vuelvo o me la sigo. Y pues bueno, vamos a darle. Aquí darle a reanudar. Nos quedamos en... Ok, las atalayas. Son muy importantes. Ya vamos. Parece que está aquí cerquita. ¿Por dónde pasó? Por acá. A ver, la siguiente está aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debe ser por arribita. Es que hay un video del sujeto 16. Vamos a trepar la atalaya y te buscamos el ese. Alejandro Patza, muchas gracias por esa reacción, bienvenido. Sincronizaste 10 atalayas. Por aquí anda, mira, se escucha. Por aquí yo oía, así como un ruidito así. Pero no se ve nada. A ver por acá. A todos los respetados miembros del arte del cambio. El Congreso.
Congreso Bienal ha sido pospuesto por razones legales a las que se enfrenta el Gonzalo Nieri. Se celebrará en algún momento. Aquí está. El pasado. Una vasta red de conexiones e interconexiones gobernadas por el azar. ¿No es así? Que ya ve. Son las patas. Ahí está. Listo. Vamos a la siguiente atalaya. Está acá. No creo llegar. No es por acá. Por poquito me trueno las patas. Alejandro Román, muchas gracias por ese like. Es que sonó, pero no vi que salía el monito bailando el Crash. Salió como un segundo. Yo no lo alcancé a ver. Para que parezca un accidente. Nadie lo peló. Entonces juegan así como que... ¡Ah! Se cayó ese güey. Por acá el puentecito. A ver, la siguiente atalaya está acá.
Esa madre es que ven estos güeyes. He destilado un elixir que reconstituye a un moribundo. Que hay otro video del sujeto 16. Ahí está. El poder muere. Se transmite. Rojo. Según yo, está por aquí. Ahí lo vi. En las bolas. ¿Dónde estará? Aquí no me acuerdo. Ah, ya, ya lo vi. Viene aquí. Ahí está. Chingas, hasta aquí abajito. Ahí está. Okay. Esa es la última atalaya. Se me troné el tobillo. Otro mercenario. Baja o muere. Ahí abajará. Oy. Me apartaré de tu camino. Me vienen siguiendo. Esa. Está. Así vamos a hacer la misión. ¿Bondi? Un curioso atavío. Es un tipo. Ajá, cogedle. Ay, esos cabrones. Quítate. Perdóname, señor. Maldita sea. Ajá. Allí, a los Bentivogli de Bologna. Ciudadanos de Pisa han enviado. Buena jornada. Thank you.
Voy por arriba. ¿Qué demonios haces aquí arriba? Bájate ahora mismo. Ahí está. Creo que me he equivocado de edificio. No, no, es aquí. Es todo un placer conocerte, Messer Ezio. Aneta me ha hablado muy bien de ti. Ahora entiendo por qué. Gracias por sus cumplidos, Madonna. Por favor, llámame Paola. Gracias por acoger a mi familia en tu hogar, Paola. Era lo menos que podía hacer. Debes estar cansado. Tal vez te gustaría... No, gracias. No puedo quedarme. ¿Por qué? ¿A dónde vas? A matar a Uberto Alberti. Comprendo que quieras vengarte, pero el Gonfaloniere es un hombre poderoso. Tú no eres un asesino, Ezio. Puedes ahorrarte el sermón. Pero puedo enseñarte a serlo. ¿Y por qué ibas a enseñarme a matar? No es eso. Voy a enseñarte a sobrevivir. Ven. En mi trabajo la discreción es primordial. Cuando recorremos las calles, deben vernos sin vernos. Como nosotras, tú también aprenderás a confundirte con la multitud. Mis chicas te enseñarán cómo hacerlo. Se sigue a Paola. Oh, salve. ¿Para dónde va a jalar? Será un religioso, pero nunca he visto una orden que lleve un hábito así. Bien. Ahora que ya sabes confundirte, descubrirás que no sirve solo para moverse por las calles. Vamos a enseñarte a robar. ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! Cuando robes a alguien, Ezio, no debes entretenerte. ¡Socorro! ¡Que alguien le detenga! No, no, no.
¡Me han robado! ¡Auxilio! Se roba al menos 5 personas diferentes. Está. Chingue su madre. Vete ya. Vamos a robarles. De su madre se ve cansada de dar el madrazo. Mata a ese estúpido bastardo. Ya podéis iros, chicas. Oh, tenemos que irnos. Tan inocente. Y tan mono. Ahora que has aprendido a acercarte al enemigo, debemos buscarte un arma apropiada. ¿Qué arma sugieres que use? Ah, tú ya conoces la respuesta. ¡Ey! La cuchilla y el brazal de mi padre. ¿Cómo los has conseguido? Usando las habilidades que te acabo de enseñar. No están en muy buenas condiciones. Me imagino que conoces a Leonardo da Vinci. Sí, pero ¿qué pinta en esto un pintor? Es mucho más que eso. Llévale las piezas y verás. Antes me gustaría preguntarte algo. ¿Puedo? Claro que sí. ¿Por qué has decidido ayudar a un desconocido como yo? Yo también fui traicionada. Nace en la manga. Tú, el de la capucha. ¡Alto! Parecía a mí os vendría bien relajar. Disfruta de los placeres de la vida. ¡Guardias! ¡Me han robado la bolsa del dinero! Que hay un logro de robar, no me acuerdo, tantos florines. ¿Por qué no compran aquí? Tengo los mejores equipos del distrito. Ah,
Silenzio, auditore. No, no esperaba verte de nuevo. Después de lo ocurrido... Vaya, ¿dónde están mis modales? Me alegro de verte. Bueno, ¿y en qué puedo ayudarte? Esperaba que pudieras arreglarme algo. Por supuesto. Ven, sígueme. Ah, qué pasticho. Pero qué desorden hay aquí. A ver si lo recojo un poco. Veamos de qué se trata. ¡Fascinante! No sé, Ezio. Aunque es antiguo, se trata de un objeto bastante avanzado. Nunca había visto nada parecido. Me temo que, sin los planos originales, no puedo hacer gran cosa. Lo siento. Espera, espera. ¿Qué estás haciendo? El contenido de esta página está codificado. Pero si mi teoría es correcta, basándome en estos bocetos, es probable que... ¿De qué estás hablando? Tú siéntate. Leonardo, ¿qué...? Tú sentaos. Asombroso. Transpongo las letras y ahora elijo la tercera. Toma, está terminada. ¿Qué está terminada? La hoja. Conseguí descifrar tu pergamino y descubrí qué debía hacer exactamente. Ahora solo queda cortarte el dedo anular. ¿En serio? Lo siento, pero no se puede hacer de otro modo. La hoja se diseñó para comprobar que quien la usa está comprometido. Bene, pero hazlo rápido. Era una broma, Ezio. Aunque antaño esta cuchilla requería un sacrificio, ha sido modificada. Puedes conservar el dedo. Por eso al Altair le faltaba un dedo. Increíble. Sí que lo es. Dime, ¿tienes más páginas como esta? Lo siento, es la única. Ezio, si alguna vez vuelves a encontrar otra como esta, por favor, tráemela. Tienes mi palabra. Y gracias por arreglar esto. Yo... ¡Por orden de la Guardia de Florencia! ¡Abrid esta puerta! Un momento. Espera aquí. ¿Es usted Leonardo da Vinci? Sí. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito que conteste unas preguntas. ¿Cómo no? Diga, ¿cuál es el problema? Un testigo asegura haberle visto conspirando con un enemigo de la ciudad. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Conspirando? ¡Ridículo! ¿Cuándo fue la última vez que vio a Ezio Auditore o habló con él? ¿Quién? ¡Conmigo no se haga el tonto! Sabemos que tenía usted relación con su familia. Quizá esto le ayude a aclarar las ideas. ¡Ah! ¿Dispuesto a hablar? ¿Qué tal ahora? ¿Qué pedo? ¿Qué tal ahora? ¿Estás...? Gracias, Ezio. Lo siento mucho. Bah, estoy acostumbrado a sus malos tratos. ¿Qué hacemos con el cadáver? Tráelo dentro y ponlo con los demás. ¿Los demás? Me los entrega a la ciudad para que investigue. Aquí no ha pasado nada. Gracias, Leonardo. Por todo. De nada. Y recuerda, si encuentras más páginas extrañas como aquella, tráemelas. Si contienen diseños nuevos, podremos mejorar tu cuchilla. Claro. Ahora creo que debería volver junto a Paula. Preséntale mis respetos. Ok, a ver... O sea, traté de conseguir las... hojas del códice.
días. Es casi un delito. ¡No! ¡Presta atención! ¡Santa paciencia! He estado un día entero recolectando esas frutas. A todos los miembros del arte de la secta, cuidado con la última remesa de minerales del mercader Fidelio. Varios miembros han recibido bronce de la paséis muy bien en el Festival de San Giovanni de este año y os sintáis orgullosos de nuestra gran ciudad. Los patrones del reino. ¡Oh! La colección de misales ilustrados del conde. ¡Ten cuidado, no, por cuidado, favor! Hermano. Oye, ¿qué mira adelante. La palabra de Dios. ¿Por qué no te has apartado? ¿Qué estás haciendo? Una fila enorme de libros. ¿Dónde están? Mira por dónde vas. Atención, gente como tú. Una compañía de condotieros se instalará en los campos del noroeste de la ciudad dentro de dos semanas. Hey, güey. Ahí está, arroba 1000 florines. Dale otras veces ahí. Grupo de las esas morras. Ah, no hay ni uno. Y es que todavía no puedo hacer el asesinato aéreo. Voy a tener que seguirle avanzando. Que no puedo hacer el asesinato aéreo. Y venían. Has estado fuera un buen rato. A Leonardo le gusta hablar. Y tanto. Pero haríais algo más que hablar.
Te he dado las habilidades. Leonardo te ha dado la hoja. Ahora te toca a ti. Actúa. ¿Dónde puedo encontrar a Huberto? Según mis chicas, esta noche asistirá a la presentación del último trabajo de Verrocchio. Va a ser en el claustro de la Santa Cruz. Cuida a mi madre y a mi hermana en mi ausencia. Desde luego, Ezio. Como si fueran de mi familia. Es que Huberto... ¿Otra vez con esto? Esta vez has sobrepasado los límites, Huberto. ¿Quién habla de sobrepasar límites? ¿Tú, que te has coronado a ti mismo Lorenzo de Medici, príncipe de Florencia? Yo no he hecho tal cosa. Claro que no. Siempre inocente. Qué oportuno. Al menos hemos visto hasta dónde llega tu influencia. A ninguna parte. Ha sido una lección muy valiosa para mí y para mis aliados. Ya. Tus aliados, los Pazzi. Así que esa es la clave. Mide bien tus palabras, Lorenzo. Puedes atraer la atención de la persona equivocada. A ver. Ese sí que es un... Me resulta conocido. ¿Por qué se oculta con una capucha? ¡Allí! ¡Ta madre! ¡Bravo, bravo! ¿Te la has pasado? Trepé por ahí. Buongiorno. Parece un tipo muy bien armado. ¿O será que no me dé problemas? Buenas noches, Gonzalo Niel. Lo mismo digo. Espero que también estés disfrutando. Mucho. Es una distracción agradable tras ese feo asunto de la familia Vittori. Y pensar que llegué a querer a Giovanni como a un hermano. No se cumple. ¿Cómo podía saber usted los crímenes que planeaba? Sugiero que borremos el nombre de ese traidor de los archivos. Como si jamás hubiera existido. Sí. Sí, disculpa, un momento. Tú. Ahí está.
Le saqué todo el desayuno. Deberías haber hecho lo mismo. Para salvar a tus seres queridos. Sí, debería. Y lo haré. ¡Los auditores no han muerto! ¡Yo sigo aquí! ¡Yo! ¡Ezio! ¡Ezio Auditore! ¡Asesino! Un curioso tabi. Traed vuestros enfermos y heridos. ¿O será que no me dé problema? Será mejor que me vaya de Florencia. ¿A dónde irás? Mi tío Mario posee una villa cerca de Monteriggioni. Han puesto precio a tu cabeza, Ezio. ¿Qué crees que debería hacer entonces? He visto carteles tuyos por todo el distrito. Si los rompes, la gente quizás se olvide de tu cara. Los heraldos incitan al pueblo contra ti. Sobórnalos para que hablen de otras cosas. O puedes cazar a los que levantan falsos testimonios contra ti. Vendieron su honor por dinero. Nadie lamentará su pérdida. Haciendo cualquiera de esas cosas, serás libre para marcharte. He añadido un programa para seguir tu notoriedad. Con este medidor sabrás en qué grado estás entre notorio y desapercibido. Esto te ayudará a saber si debes vigilar tus acciones. También te dirá si el nivel de notoriedad es parte de la memoria de Ezio o no. Buongiorno. ¿Eso no es ilegal? Se me caí. A ver, vamos a ver si puedo agarrar esta hoja del códice. A todos los muchachos en edad de... Que ven, no hay pirujas para poderle mandar. No hay ni una.
Chale. Pero bueno, ¿qué pasa con tu... Debo marcharme. Muy pronto. Ahora mismo. Bisaluto. Bentornato, Ezio. ¿Has tenido éxito? Sí. ¿Madre? Ezio, ¿dónde estabas? No nos dejan salir de aquí. ¿Y madre? No ha dicho una sola palabra desde que salimos de casa. Padre tendrá que arreglar todo esto. ¿Dónde está padre? ¿Y Federico? ¿Y Petruccio? ¿Mm? Verás, ha ocurrido... ¿Qué quieres decir? Valieron Mauser. No, es imposible. Claudia. No, 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 no. Hice todo lo que pude, Claudia. Escucha, ahora lo que importa es que encontremos un lugar seguro. Por eso, necesito que no pierdas la cabeza. ¿Me has entendido? ¿Te encargarás de cuidar a nuestra madre? Estamos listos. Gracias otra vez, por todo. Ten cuidado, Ezio. Mantente alerta. Sospecho que te espera un largo camino. Seguidme a mí. Cantemos con alegría porque llega el campeón. Si no estuviera ocupado, dedicaría un rato. Supongo que... Sí, Winnie. Obra vuestra magia. Este no es tu espacio de recién. Que los guardias vienes aquí. Y vamos. La piel atina con sus látigos. ¿Cuánto cobras? Belleza. Fila, altos. Brava, tesoro. Ya. Falchi, me tenés junto. Vale, por aquí. Conmigo. Por aquí. ¿Cómo nos ha ocurrido esto? No lo sé. ¿Volveremos alguna vez? No lo sé. ¿Qué le pasará a nuestra casa? No lo sé. Una fregada, no lo sé, que le diga. ¿Recibieron un entierro digno? Sí, lo recibieron. La madre. Se me olvidó que estaba la chingada computadora desconectada.
Deberíamos estar cerca. Gracias a Dios. Sigue. Buongiorno, Ezio. ¿Cómo se te ocurre marcharte de Florencia sin despedirte? ¡Ezio! ¿Qué quieres, Vieri? Tantas cosas. Un palacio más grande, corceles nuevos, una novia más guapa. ¡Ah, sí! Y tu vida. Mi más sentido pésame por tu padre y tus hermanos. ¿Qué crees que pasará ahora que no queda nadie para ayudarte? Tengo reservado un tratamiento especial para tu madre y tu hermana. Estoy cansado de este juego. ¡Acabad con él! ¡Y con las mujeres también! ¿Qué brujería es esta? No es brujería, amigo. ¡Habilidad! ¡Sal donde te vea! Dicho y hecho. Ven, usa esto. ¡Matadlos! ¡Matadlos a todos! Su cara del güey. Te doy las gracias. Guarda esa espada, Ezio. ¿Nos conocemos de algo? ¿No me reconoces? ¡Soy yo, Mario! ¿Tío Mario? ¿Cuánto tiempo sin verte, sobrino? Demasiado. He oído lo que pasó en Florencia. Terrible. Ven, os sacaremos a todos de aquí. Cuéntamelo todo. Ejecutaron a mi padre por traición. A Federico y Petruccio también. Después vinieron a por mí. ¿Sabes por qué? No tengo respuestas, tío. Solo una lista de nombres que tenía alguien que me quería. Es que no estaba bien madreado el pueblo. Que ya no estén. No te preocupes. Descubriremos qué pasó. Ojalá compartiera tu optimismo. Venga, un poco más. Ya casi estamos. Espero que Monteriggioni sea de vuestro agrado. Creí que Monteriggioni era enemiga de Florencia. Por ahora. El año que viene será su aliada. Al otro volverá a ser enemiga. Y así sucesivamente. Hasta perder la cuenta. Yo ya ni la llevo. Son gente honrada y muy trabajadora. Nuestras tiendas venden productos sencillos, pero bien manufacturados y duraderos. También tenemos una capilla. El cura parece una buena persona, aunque yo nunca he sido muy creyente. ¿Sabías que Villa Auditore tiene casi 200 años? La construyó un antepasado mío, un tipo peculiar que guardaba todo tipo de secretos. Mantén los ojos abiertos y tal vez descubras algunos tú mismo. Con tantos combates y guerras, la gente de este lugar ha perdido un poco de refinamiento. Me gustaría hacer algo, pero no hay tiempo ni dinero para arreglar las cosas. Así es la vida. Aquí estamos, hogar, dulce hogar. ¿Qué os parece? Es impresionante, tío. Ha conocido días mejores, supongo. Creedme, me gustaría reformarla un poco si tuviera tiempo. Ahora que has terminado la visita, sobrino, es hora de que te equipes. Mis hombres te esperan en el mercado. Vuelve cuando termines y empezaremos. ¿Empezar? ¿A qué?
Creí que habías venido aquí para entrenar. No, tío. He venido para escapar de Florencia. Y pretendo llevarme a mi familia aún más lejos. ¿Y qué pasa con tu padre? Él querría que terminara su misión. ¿Qué misión? Mi padre era banquero. ¿Cómo? ¿Es que no te lo contó? No tengo ni idea de qué me estás hablando. ¿En qué estabas pensando, Giovanni? No sé cómo empezar. Ve a adquirir el equipo al mercado. Así tendré tiempo para pensar. Pero... Hazme caso. Hablaremos más tarde. Ten algo de dinero por si lo necesitas. Si te hace falta descansar, he preparado una alcoba para ti en la última planta de la villa. Quedarás satisfecho, seguro. Envíeme a sus amigos. Ahí está. Tengo que ir al médico. El mes pasado el vizconde compró 300 de mis mejores armas. Eso es. Vuelve cuando quieras. El precio de la perfección no puede medirse con monedas. Cada vez me es más fácil introducir el ordenador de Abstergo. Es como si conociera los datos que busco. Como si ya lo hubiera vivido todo. A ver... Las estatuillas... Yo me acuerdo que están... Son 2, 4, 6, 8 creo... Ahí había una.
Es una pluma. Allá está la otra. Por acá. Luego están también abajo. No, por acá no hay nada. Ahí está la otra. A ver si por aquí no hay otra. No. Era del otro lado. Y acá arriba hay una. Y hay otra. Me acuerdo que había una que estaba abajo, pero no sé si ya la agarré. Era la que estaba ahí, ¿no? Era la de abajo. Ya no veo que brille otra cosa. Son palomas. Ah, no mames.
Ese es un cofre. Ay, aquí está. Creo que ya son todas las estatuas, a ver. Vamos a acomodarlas. Ah, sí, sí, ya encontré todas. Te encuentras las 8. Ahora vamos a irlas a acomodar. Ahí está. Pues bueno, gente, vamos a dejarle hasta aquí. Muchísimas gracias a todos los que se ven en el stream de hoy. Y bueno, nos vemos el día de mañana para seguirle. Que sigan teniendo una excelente noche. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Adiós.